Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 24 del mes de julio, donde alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, les invito a ofrecer esta Santa Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades, por tu familia. Invito a orar también por todos los ancianitos, para que el Señor les siga bendiciendo, les siga acompañando, siga concediendo la gracia a personas que les ayuden, les cuiden y les protejan en medio de su vida. Oramos en esta Eucaristía también por todos los fieles difuntos, por esa intención de ese familiar, amigo, conocido que tú quieres que oremos en este día. También los colocamos ante el altar del Señor, pidiendo a Dios que les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Por eso, con humildad, con sencillez, te invito a compartir la Santa Misa y te invito también a darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por esta oportunidad que nos da de poder estar para compartir esta Eucaristía, Mesa de la Palabra, Mesa del Banquete Celestial, donde se hace presente el Señor. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde. Vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó a enganchar sus carros y llevó consigo su tropa, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguieran a los hijos de Israel. Mientras estos se alejaban jubilosos, los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y le dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-hahiroth, frente al Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos y, viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso
nos había sepultura en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no lo volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me cubriré de gloria a expensa del faraón y de todos sus ejércitos, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensa del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime en su victoria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas lo cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar para vivir esta celebración de la Eucaristía.
Queridos hermanos, desde ya les invito también con mucho cariño, con mucha humildad, para que pongan mi ministerio en sus oraciones. El día 27 de julio, es decir, el jueves, voy a estar dándole gracias a Dios por un año más en el ministerio sacerdotal. Serán ya 10 años de servir al Señor como sacerdote. Fui ordenado un 27 de julio del año 2013. Ya en este año se cumplen 10 años de haber sido ordenado sacerdote para la gloria de Dios. Por eso ofrezco esta Eucaristía a Dios por mi ministerio y para que ustedes también me tengan presente en sus oraciones todos los días. Queridos hermanos y hermanas, este libro del Éxodo capítulo 14, versículos 5 y 18 nos va a presentar ya la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y claramente dice: en aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, ya el faraón los había dejado ir por la última de las plagas, que era el aniquilamiento de todo primogénito varón en el pueblo de Egipto, y los israelitas no los había tocado, porque ya a ellos se les había dicho cómo tenían que tener la marca en las jambas y dinteles de las puertas con la sangre del animal que habían sacrificado. Entonces le avisaron al faraón que los israelitas se habían escapado. El faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Ya volvieron en sí después de la incertidumbre, después de todo esto que estaba aconteciendo, y le van a empezar a dar marcha en persecución al pueblo de Israel. Y esta experiencia del capítulo 14 nos va a presentar a nosotros cómo al pueblo lo van a acercar. Por un lado está el mar, cómo lo van a atravesar. Y por el otro lado viene el faraón y más de 600 guerreros a llevarse otra vez esclavos a los que puedan a Egipto, porque los habían dejado ir. Y esto mismo acontece en medio de nuestra vida, en medio de nuestra vivencia. A veces los problemas, dificultades nos cercan, que vamos a tomar una actitud como la que tomó el pueblo. Entonces el pueblo le va a decir también a Moisés, dijeron, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? ¿Por qué? Porque se vieron cercados, y al verse cercados, entonces van a anhelar la vida que tenían anteriormente: esclavos, trabajo duro, no tenían descanso, pero sí tenían comida, pero no los dejaban vivir en paz y tranquilidad. ¿Y qué va a acontecer? Al verse cercado por el faraón y los 600 guerreros que traía el faraón, y en el frente tenían el mar, ¿cómo lo iban a atravesar? Una cantidad grande de personas del pueblo. Entonces empezaron a refunfuñar, empezaron ellos a quejarse con Dios y a decirle a Moisés: era mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto, era mejor allá habían sepulturas, nos han traído a morir aquí en el desierto. Y son las mismas cosas que la persona también le dice a Dios: Señor, ¿para qué me sacaste donde estaba? Señor, ¿para qué me moviste para acá? Señor esto, Señor aquello, sabiendo que lo mejor está por venir, pero ellos anhelaban era la vida que tenían y no la liberación que tenían. Así pasa con las personas. Yo prefiero, dice alguno, volver al vicio del licor, yo prefiero volver al vicio de la prostitución, yo prefiero volver al vicio del cigarro, del chimú y al vicio de las drogas. Ahí estaba mejor, no tenía problemas, no tenía dificultades, que ahora que tengo que empezar a cambiar, tengo más problemas, más dificultades. Entonces así pasa en medio de la vida de muchas personas
que anhelan vivir en la inmundicia donde estaban, que dar el paso a una libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? ¿Ellos preferían seguir como esclavos? ¿Cuánta gente prefiere seguir como esclava al odio, a la rabia, a la ira, a la mentira, al engaño, a la infidelidad, a hacerle mal a los demás? ¿Cuánta gente prefiere seguir esclava a la brujería, a la hechicería, a la masonería? ¿Cuánta gente prefiere vivir así? Y entonces le dijeron, pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Preferían la vida inmundicia que tenían, que la libertad que el Señor les estaba dando, todo lo que Dios les había manifestado al ver todas las plagas que caían sobre Egipto y a ellos no los tocaban. Ellos preferían vivir la inmundicia que tenían que aceptar lo que Dios les estaba manifestando a través de sus obras. Y entonces Moisés le contestó al pueblo, no teman. Eso es lo que Dios también te dice a ti por medio de Moisés. No tengas miedo, que te llegan los problemas, te acercan los problemas, las dificultades, la incertidumbre. Te dice Dios hoy a ti a través del libro del Éxodo. No temas, no tengas miedo. Si confías en Dios, Dios te va a ayudar. No tengas miedo, no temas. Permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor le va a conceder hoy. ¿Qué le digo? Permanezcan firmes. Tú no tienes que echarte para abajo. Tú no tienes que tirarte al suelo. Tú no tienes que doblegar tu cuerpo, tu espíritu ante los problemas, dificultades, incertidumbre. No. ¿Qué te dice Dios? Permanezca firmemente. Permanece firme en la presencia de Dios, en el seguimiento de Dios. No te derrumbes ante los problemas y dificultades que llegan a tu vida. ¿Cuántas personas han sucumbido ante los problemas? Muchísimas. Y tú sabes, y has visto personas, y conoces personas que han sucumbido ante los problemas. ¿Por qué? Porque no han abandonado su vida en manos de Dios. Entonces le dijo Moisés, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Hoy tiene una victoria Dios para ti, pero tienes que permanecer firme, tienes que estar firme en el seguimiento del Señor, tienes que permanecer con la cabeza alta en el seguimiento de Cristo Jesús. Querido hermano, no te des por vencido, no te decaiga, no te tires por el suelo, porque Dios tiene grandes cosas para ti y el poder de Dios se va a manifestar grandemente. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de Moisés, cuando va a abrir el mar en dos. Y le dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha, que no tengan miedo, que se armen de valor, que tengan una confianza en mí grande, que permanezcan firmes, firmes en la fe y se echen a caminar. ¿A caminar hacia dónde? Hacia el mar. Y ese caminar hacia el mar, ¿qué lo va a llevar a acontecer? Dice el mismo libro del Éxodo lo siguiente, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Ahí se va a manifestar el poder grande de Dios, la grandeza del Señor, la fuerza de nuestro Dios. Así que, querido hermano, hay que abandonar la vida en manos de Dios. Hay que confiar en el Señor. Dice también el libro del Éxodo, los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Esto es hermoso y maravilloso. ¿Qué dice? Que no hay que preocuparnos por nada. ¿De qué te preocupas tú en tu vida? ¿Cuáles son las preocupaciones de tu vida? Los problemas te están abrumando, te están llegando, te están golpeando, te están dando duro contra tu vida. ¿Qué te dice Dios? No tengas miedo.
permanezca firme. Dice Moisés al pueblo, el Señor peleará por ti. El Señor va a pelear tus batallas, va a pelear tus batallas, tus guerras. Allí va a estar el Señor. Pero hay algo que te pide Dios a ti, que te pide fe, que te pide permanecer firmes en el seguimiento de Él, que te pide que no dudes, que te pide que abandones toda tu vida en sus manos, y Él va a hacer obras grandes para que tú te des cuenta de que es el único Dios verdadero. Así que, querido hermano, te está hablando el Señor a través del libro del Éxodo. Abandona tu vida en Él, presenta tu vida ante Él, entrégate por completo ante Él y deja que Dios obre grandemente en medio de tu vida. Haz la obra de Dios, permanece firme en la fe. ¿Que vamos a tener problemas? Sí. ¿Quién dijo que no teníamos problemas? Sí tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos incertidumbre, pero querido hermano, hay alguien que va a pelear por ti, hay alguien que no te va a dejar solo, hay alguien que te va a dar fuerza para poder vencer las dificultades que se te presenten en medio del camino. Hay que abandonar la vida en manos del Señor, dejar que Dios obre grandemente en ti. Y eso es lo que nos presenta a través del libro del Éxodo. Y le dijo: cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ahí está Dios manifestándose y diciéndonos que es el único Dios verdadero en el cual debemos abandonar nuestra vida, abandonar también nuestro ser. Y hay que confiar en Dios, hay que creer en su palabra y hay que asumir nuestro compromiso, que es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 38 y siguiente, donde se nos invita a nosotros a creer en la palabra del Señor, a asumir el compromiso de cambio y de conversión en medio de nuestra vida, que se nos está dando a través de la palabra del Señor, que se nos está dando a través de la palabra de Dios, para cambiar, para ser diferente. Tú no tienes que ser como los demás, tú tienes que ser diferente. Y la diferencia la marcas asumiendo tu compromiso, asumiendo tu responsabilidad, asumiendo que tienes que cambiar, que tienes que entrar en conversión y que tienes que abrirle el corazón por completo a Dios para que Él obre en medio de ti, porque el Señor está por encima de todo, al cual debemos adorar, glorificar y sobre todo darle gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Así que, mis queridos hermanos, abre el corazón, abre la vida, deja que Dios entre en ti. No le tengas miedo a los problemas, dificultades e incertidumbres que puedan pasar por ti, por tu familia. Es ahí donde tienes que abandonarte en las manos de Dios y el Señor hará obras grandes por medio de ti en tu familia. Y no va a haber problema que te vaya a tumbar, sino que tú los vas a ir superando, porque el Señor va a pelear por ti. Solamente te pide fe, perseverancia, valentía y que permanezcas firmes en la fe y en el seguimiento de Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a elevar ante Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones, y pide también por esa intención que hay en lo profundo de tu corazón. Jesús siembra cada día en nuestros corazones la semilla de la buena noticia, para que llegue a todos los hombres y mujeres del mundo y transforme sus corazones y obras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la Iglesia y de nuestras comunidades, para que promuevan los valores del reino de Dios en las personas y en las instituciones civiles y religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muchos siembran el mal, el odio, la injusticia, la violencia, sirviéndose de los medios de comunicación
Para que los cristianos demos a conocer por este medio el reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios nos colocó en el mundo como pequeñas semillas de su reino, para que promovamos la honestidad y la solidaridad en la familia y en los lugares de trabajo, de ocio y de descanso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por cada uno de nosotros que nos acercamos a esta celebración de la Eucaristía, para que Dios nos conceda también lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido al Señor también por mi ministerio, ya que el 27 de julio estaré dándole gracias a Dios por 10 años de servirle a Él como sacerdote. Para que Dios siga bendiciendo mi vida, mi ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos, Señor, hacer crecer en nuestros hogares, en las instituciones públicas y privadas, el árbol del bienestar para todos y el fermento de la honradez por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es un momento de presentar las ofrendas del pan y del vino ante la presencia de Dios. Yo te invito a presentar tu vida, a presentar tu familia, pero también a presentar tu granito de arena en ayuda a la iglesia en sus necesidades. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificio de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz del Señor esté con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, por llamarnos a vivir esta Eucaristía. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por quedarte en medio de nosotros en el pan consagrado. Te alabo y te bendigo, amado Jesús, por tu gran amor, por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Bendice nuestra vida, bendice lo que tenemos y somos. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír, me puedes sentir. A tu lado en este mismo instante, te puedes sentir dentro de tu corazón, te puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quiere le puedes seguir. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente, Él da alimento a sus fieles. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les invito, queridos hermanos, para que pongan en sus oraciones mi vida y mi ministerio,
ya que el 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal. Cuento con tus oraciones, cuento con tu apoyo y no tengas miedo de seguir anunciando al Señor que está vivo y presente. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre. Amén.